Hola queridos amigos, conviene recordar de vez en cuando lo que viene para salir de esta pesadilla, y no creo que tarde demasiado, debido a que se están acelerando los acontecimientos mundiales. La decisión de subir de frecuencia no es nuestra, sino de la madre tierra, pero estamos invitados a acompañarla en cuerpo físico, si también subimos nuestra frecuencia. Esto no quita para que todos sigamos trabajando en nuestra evolución individual y colectiva. Artículo de opinión. El evento cambiará el mundo. Liberará una luz muy cegadora. Será un salto cuántico de la conciencia. Cambiará la frecuencia de la humanidad. Habrá mucha gente confundida y temerosa. El cambio es increíblemente difícil para muchos. Inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Comenzará la transformación de materia en energía. La coalición de la luz tiene el control de este cambio. Se revelarán tecnologías suprimidas y se acabará la guerra. Las fuerzas benévolas se harán cargo de las comunicaciones. Comenzarán a divulgar la información ocultada a la población. No será un nuevo orden mundial, sino una transformación espiritual. Cualquier especie que permanezca estancada ya no seguirá existiendo se ralentizará increíblemente el proceso de envejecimiento de la humanidad. Este será el comienzo de un planeta sanado física, psicológica y espiritualmente. Se activará la percepción extrasensorial de muchos como telepatía o clarividencia. Comenzamos. El evento podría ser posiblemente el acontecimiento más importante que jamás haya ocurrido en la historia de la humanidad hasta la fecha y posiblemente podría ocurrir en nuestro futuro muy cercano, según Terry Wade. Si bien es desde una perspectiva bíblica, algunos lo llaman el rapto. El evento es un salto cuántico en nuestra conciencia que nos afectará a todos de manera profunda. Actualmente, cada persona está pasando por un proceso de ascensión, ya sea que lo sepan o no. Lo están pasando a nivel individual y nosotros también colectivamente. Este proceso de ascensión se compone de muchas experiencias graduales de múltiples capas, todas para prepararnos para este evento final que pronto podría estallar en un solo evento poderoso que pondría fin a la larga historia de la humanidad y marcaría el comienzo de un nuevo principio. Se dice que este evento ocurre cada 26.000 años, lo que coincide con el cambio de las eras. Estamos pasando de la era de Piscis a Acuario. Se dice que es un pulso galáctico repentino, un evento solar que cambiará la frecuencia a la que vibra la humanidad. Una frecuencia más alta traerá un espectro más amplio de realidad, lo que significa mayor percepción, sabiduría, conocimiento, habilidades psíquicas y una conciencia increíble. Un estado de presencia, felicidad y paz permanente. Luz cegadora. Este evento liberará una luz extremadamente cegadora procedente de nuestro Sol central que en nuestro pasado ha desencadenado un salto cuántico en nuestra evolución espiritual cada vez que ha ocurrido. Este evento de pulso solar iniciará el proceso de transformación de la materia, la energía, la conciencia y la vida biológica tal y como la conocemos. Yo he visto en mis sueños esta luz tan cegadora que no se podía salir a la calle. Creo que justo después de que ocurra este evento habrá mucha humanidad confundida y temerosa de tratar de entender lo que acaba de suceder. Creo que esto es cuando las fuerzas benévolas se harán cargo de todas las comunicaciones y las ondas mundiales y comenzarán a divulgar la información a la población humana. Darán a conocer información de nuestros programas espaciales secretos, los crímenes contra la humanidad, etcétera. También creo que habrá vídeos de testimonio que se mostrarán a la población humana sobre cómo hemos sido controlados a través de la agenda de Satanás. Es posible que los arrestos masivos ocurran antes del evento solar. Tendremos la seguridad de que estos individuos nunca volverán a ocupar puestos de poder. Reinicio financiero. Mientras tanto, cuando suceda esto, Habrá otra transformación monumental que involucrará el reinicio financiero mundial. Algunos se lo llaman Gesara o Nesara, pero esta palabra está gastada de tanto usarla. Aunque se están cumpliendo muchos de los puntos que forman parte de este programa. Hay personas que creen que este reinicio, que este reinicio monetario es del nuevo orden mundial. Y sí, también quieren un reinicio que traiga una agenda globalista que en última instancia significa más opresión, control y tiranía. Recuerden que estamos viviendo un conflicto entre una agenda oscura satánica y una agenda de liberación basada en la luz. La agenda basada en la luz quiere un reinicio que traiga una gobernanza sostenible que beneficiará a todos los seres humanos del planeta hacia la libertad y la liberación. Nuestra economía global total volverá al patrón oro en lugar del sistema ficticio que solo beneficia a la oscuridad. Se ap aplicarán tecnologías suprimidas. Las tecnologías de energía libre se darán a conocer gradualmente al público. Muchas tecnologías suprimidas de los programas espaciales secretos también se darán a conocer al público. La abundancia natural del planeta se distribuirá a todos y se restaurará nuestro ecosistema. Además, en el momento en que la Tierra se recalibre a su frecuencia original creada, toda la curación comenzará a nivel físico y psicológico. Se ralentizará increíblemente el proceso de envejecimiento de la humanidad. La eliminación de estos arcontes de, en esos planos de dimensiones superiores que se está desarrollando actualmente, disolverá cualquier relación que tengan en esta transformación. La guerra será cosa del pasado. Selección natural. Algunos harán la transformación a la experiencia 5D y muchos permanecerán en su camino de ascensión y continuarán su experiencia en un mundo de materia 3D. Muchos experimentan, es, experimentarán la activación de su percepción extrasensorial como la telepatía y la clarividencia. Muchos creen que el primer contacto se producirá pronto. Se nos dice que esto sucederá cuando suficientes seres humanos se sientan cómodos con el hecho de la existencia extraterrestre y reconozcan su papel en nuestra historia. Estas civilizaciones benévolas galácticas que nos han ayudado a lo largo de toda nuestra existencia y que están al frente y al centro, detrás de la escena, con la situación actual, se revelarán en un evento llamado Primer Contacto. Al final, la especie humana será aceptada en las federaciones galácticas como miembro de pleno derecho. Nuevamente, no todos harán este cambio. Y como se puede ver, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, muchos simplemente no están listos. Muchos todavía están atrapados en la vieja estructura y luchan como el infierno para permanecer allí. El cambio es increíblemente difícil para muchos. Como dice el refrán, la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio ya hay muchos que no se adaptan. Cualquier especie que permanezca estancada ya no sigue existiendo. Estas frecuencias más altas están siendo aceptadas por muchos y le resultará más fácil. Pero todos los que se resistan pagarán su precio. Aquellos que resistan esta activación de frecuencia monumental continuarán la evolución de su alma en un planeta en el que resuenen. Nadie tiene un pase gratis aquí porque lo que está sucediendo es demasiado importante. Este es solo el comienzo de una existencia vibratoria superior. Este será el comienzo de un planeta sanado física, psicológica y espiritualmente. Nueva realidad. El evento será ese impulso que marcará el comienzo de una realidad más amplia y ahora nos están preparando para ello. La coalición de la luz tiene el control y observa y espera con entusiasmo y optimismo para ver cómo la especie humana logrará esto. Muchos preguntan y se preguntan cuándo sucederá este evento. Creo que hay muchos factores y uno enorme es la alineación astrológica de la Tierra. Y de esto sabe mucho nuestra amiga Eva Lunela. Además, la preparación de los nuevos sistemas para su puesta en marcha y la profunda y verdadera transformación del papel de la humanidad. Antes del evento puede estar realmente... antes de que el evento pueda estar realmente operativo, las fuerzas de la luz deben tener el control total. La red arconte se debe eliminar por completo. También es necesario que la red energética que rodea nuestro planeta, que nos ha mantenido en cuarentena, sea desmontada completamente. La liberación llegará a la humanidad a través de la caída de los arcontes que existen en los planos internos que han controlado a la humanidad durante ones a través del proceso kármico, implantes, y tecnologías de inteligencia artificial que han estado impidiendo la evolución espiritual de la humanidad. El evento sucederá, está escrito en las estrellas, muchos textos antiguos y en las escrituras bíblicas, porque todo lo que sucede hoy ha sucedido antes y todo se conecta fuera del mundo. Noticias Digitales Un fallo mundial deja sin servicio cientos de páginas de Internet y plataformas digitales. Un fallo global en Internet ha afectado este martes, durante alrededor de una hora, a numerosas páginas web, entre otras plataformas de medio de comunicación. Sitios como The New York Times, Twitch, Financial Times, Amazon, The Guardian o Reddit han sufrido problemas de acceso. También el país. TVE o la cadena SER mostraban un mensaje de error al intentar acceder a sus contenidos. Aumenta la brecha digital entre el norte y el sur. La venta de aparatos eléctricos y electrodomésticos cayó hasta un 30% en los países de media y baja renta durante los nueve primeros meses de 2020, frente a un 5% en las naciones ricas. Según reveló un informe publicado este martes por, por Naciones Unidas, Google construirá un nuevo cable submarino para conectar América. Google de Alphabet Inc dijo el miércoles que está construyendo un cable submarino que conectará a Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Argentina para reforzar la capacidad de conexión a Internet, a internet entre estos países. Trump Elogia a Nigeria por prohibir Twitter. El expresidente felicitó a Nigeria por prohibir Twitter en respuesta a la censura de su presidente e instó a otros países a hacerlo mientras lamentaba no haber hecho lo mismo mientras estuvo en la Casa Blanca. Entre comillas, felicitaciones al país de Nigeria, que acaba de prohibir Twitter porque prohibieron a su presidente, dijo el martes. Economía. Se hunde el Bitcoin después de la recuperación del rescate de Colonial Pipeline. La recuperación de casi todo el rescate del Bitcoin pagado en Bitcoin, quiero decir, pagado en Bitcoin a los piratas informáticos de Colonial Pipeline, está socavando la percepción de que el Bitcoin está fuera de control de cualquier gobierno. El Bitcoin cayó a un mínimo de dos semanas y los analistas señalaron un colapso técnico así como la recuperación del rescate de Colonial Pipeline Co., como evidencia de que las criptomonedas no están fuera del control del gobierno. Creció el valor del Bitcoin un 16% cuando El Salvador lo declaró moneda de curso legal. La principal criptomoneda del mundo ha visto su valor aumentarse drásticamente, superando los 36.700 dólares en la mayor criptobolsa Binance, tras anunciarse la legalización del Bitcoin en El Salvador. El Salvador explora la minería volcánica de bitcoins, dice Bukele. El presidente de Salvador, Nayib Bukele, dijo en Twitter el miércoles que dio instrucciones a la empresa estatal de electricidad geotérmica, la GEO, para que elabore un plan para ofrecer instalaciones mineras de bitcoins utilizando energía renovable de los volcanes del país. Sobre el futuro del Bitcoin. El desplome que sufrió el precio del Bitcoin durante el mes de mayo y parte de lo que va de junio podría no haber terminado. Si se tiene en cuenta lo que establece la teoría de las ondas de Elliot, el precio de la principal criptomoneda del mundo podría caer hasta los 20.000 dólares. Aumenta el volumen de reposiciones de la Fed. La ventana de recompra inversa de la Reserva Federal recibió el miércoles más de 500.000 millones de dólares en efectivo, alcanzando un pico récord por tercera sesión consecutiva, ya que las instituciones financieras llenas de liquidez acudieron a la facilidad de la Fed para estacionar su efectivo y garantizar la garantía del tesoro. Valga la redundancia. El paladio seguirá subiendo. El valor del metal precioso más caro del mercado, el paladio, podría seguir aumentando a medida que la recuperación económica mundial está impulsando el consumo. El paladio alcanzó su máximo histórico de más de 3.018 dólares la onza en mayo de este año. Y a pesar de que a lo largo del último mes ha suavizado su crecimiento, sigue siendo más de 900, do, perdón, más de 900 dólares más caro que el oro. O sea, que es un, no, no es un metal precioso, es un metal súper precioso. Europa. Alemania preocupada por la escasez de suministros. Las dificultades para obtener partes electrónicas, además de suministros de plásticos y acero, podría frenar la ansiada recuperación de la industria alemana. La Unión Europea busca un fondo para proteger a los ciudadanos del nuevo precio del carbono. La Comisión Europea establecerá un fondo para apoyar a los hogares vulnerables si su factura de combustible aumenta como resultado del plan para expandir los precios del carbono a los sistemas de calefacción de los edificios y el transporte, dijo el miércoles el jefe de la política climática de la, de la Unión Europea. A mí me parece que esto del carbono es un negocio como la copa de un pino, a nuestra costa, claro, como siempre, y para culpabilizarnos a nosotros cuando hay tecnologías limpias que las tienen, mantienen ocultas. Un grupo de monjas denuncia que se las trate como ocupas porque el arzobispo ha vendido su casa. Un grupo de monjas dedicadas a labores sociales como la entrega de alimentos a más de medio millón de familias necesitadas está pasando por uno de los peores momentos que recuerdan. Las quieren echar del chalet donde viven porque las acusan de ser ocupas, ya que el arzobispado de Oviedo ha vendido la propiedad que se encuentra en el barrio del Viso, en Madrid. El gobierno de La Rioja estudia desalojar un campamento hippie de 200 personas. La Guardia Civil ha tramitado casi un centenar de sanciones contra el grupo de hippies de la familia Arcoiris por hacer fuego, ocupar espacios no permitidos e incumplir las medidas restrictivas. El gobierno de La Rioja está estudiando desalojar una concentración hippie de entre 150 y 200 personas acampadas en la Sierra de la Demanda, en la frontera de la comunidad riojana con Burgos. Defiende valores de no violencia, ecologismo, no consumismo e igualitarismo no jerárquico, y se mueven en función de las fases lunares. Ese es el problema. China. China lanza control de precios tras una inflación galopante. Momentos después de informar de una inflación candente que fue la más alta desde Lehman Brothers, China lanzó controles de precios de manera eficaz y la Agencia de Planificación Económica de China prometió aumentar la oferta de bienes de consumo como clave para estabilizar los precios. China considera una legislación sin precedentes para contrarrestar las sanciones occidentales. Pekín está, preparando, está preparado para dar un paso sin precedentes en sus últimos esfuerzos para combatir las acciones occidentales, que se... las sanciones, no las acciones, las sanciones, que se han intensificado recientemente en torno al problema uigur en Xinjiang. El Congreso Nacional del Pueblo está examinando un proyecto de ley que protegería a las entidades e instituciones chinas de las medidas impuestas por países extranjeros. Incendio masivo en una planta china de polisilicio Se produjo una explosión en una planta de polisilicio en la ciudad de Xinzhe, Xinjiang, China. El polisilicio o polisin se utiliza como materia prima en las industrias de electrónica y la energía solar botánica. Vol fotovoltaica. La explosión ocurrió en una planta de polisilicio en Hezi el 8 de junio alrededor del mediodía. Esto podría tener graves implicaciones para la industria mundial de semiconductores que ya sufre una terrible escasez y que lo único que le faltaría sería la invasión de Taiwán, porque Taiwán es el principal productor de, de chips. Asesor de la OMS dice que China se involucró en un ocultamiento masivo. Un importante asesor, asesor de la Organización Mundial de la Salud, dijo el lunes que China todavía está involucrada en un encubrimiento masivo de la crisis sanitaria y pidió que el gobierno estadounidense y sus aliados realicen una investigación completa. Jaime Metzel dijo que los chinos se han involucrado en un encubrimiento masivo que continúa hasta el día de hoy, que involucra la destrucción de muestras la ocultación de registros, la colocación de una orden de silencio universal sobre científicos chinos y el encarcelamiento de periodistas ciudadanos chinos que preguntan que hacen preguntas básicas. Oriente. Siria acusa a Israel de un nuevo ataque aéreo, el primero en más de un mes. Siria afirmó este martes haber repelido un nuevo ataque aéreo israelí contra varios objetivos en el centro y el sur del país árabe según informó la agencia oficial de noticias SANA. El primero que se registra después de más de un mes de calma. La policía de Malasia utiliza drones térmicos para controlar a la población desde arriba. La policía de Malasia está utilizando drones que pueden controlar temperaturas de hasta 20 metros sobre el suelo en el último ejemplo de control de la población. Los drones alertan a las autoridades si alguien tiene fiebre, mediante una lectura de temperatura alta que emite una luz roja. Y si alguien toma jengibre, por ejemplo, pues también se le pondrá la temperatura alta y no tendrá fiebre. Lo cual, pues, es, sería una falsa alarma. Que tampoco es ninguna alarma que alguien tenga fiebre, es lo más natural del mundo. Toda la vida la, la gente ha tenido fiebre y esto no significa una alarma. Estados Unidos. Biden abandona el intento de Trump de prohibir TikTok y WeChat. El presidente Joe Biden revocó el miércoles los decretos de su predecesor que buscaban prohibir en Estados Unidos las aplicaciones móviles de propiedad china, TikTok y WeChat, por preocupaciones de seguridad nacional. Rand Paul recibe amenazas de muerte diarias por interrogar a Fauci. El senador Rand Paul le dijo a Sin Hannity el viernes que recibe amenazas de muerte casi todos los días por atreverse a cuestionar la autoridad del doctor Fauci. Entre comillas, esta semana he recibido cinco amenazas de muerte solo por ser franco, dijo Paul y agregó, no sé a qué se dirige el mundo, no puedes hacer preguntas honestas y difíciles que al final han demostrado que este doctor no estaba siendo honesto con nosotros. Paul continuó, entre comillas, como consecuencia, a mi familia se le envolvió, se le envió polvo blanco a nuestra casa y se llamaron cinco, se emitieron cinco amenazas de muerte. La CIA busca bases para el espionaje y los ataques en Afganistán, a pesar de la publicitada salida de Estados Unidos. veinte años después de la guerra en Afganistán, las tropas se van a ir y la CIA se va a quedar. La pregunta en este momento es cómo sucederá eso y dónde exactamente la agencia ubicará sus operaciones. No hay duda de que la CIA estará espiando y llevando a cabo ataques en Afganistán. Pero después de décadas haciendo cosas principalmente desde las bases estadounidenses en Afganistán, necesitarán encontrar una nueva base y no hay una opción obvia. Los funcionarios están describiendo los esfuerzos de último minuto para encontrar las bases desde las que operar, lo que probablemente no debería ser tan de último momento, ya que la retirada ha sido un acuerdo vigente desde al menos principios de 2020 y podría verse venir mucho antes de eso. Ya en Fonda se une a los activistas contra el oleoducto de Minnesota, en Minnesota. Un grupo de jóvenes activistas climáticos se reunió poco después del amanecer en Mahomet, Minnesota para llevar a cabo varias misiones en una campaña de desobediencia civil para intentar detener un oleoducto que cruce la frontera y que atravesará humedales y bosques del norte de Minnesota. Hay una campaña de desobediencia civil en marcha para detener un oleoducto que cruce la frontera desde Canadá a través de los humedales y bosques del norte de Minnesota. A media mañana, cientos de manifestantes encabezados por mujeres nativas americanas y acompañados de celebridades como Jane Fonda y Catherine Kinner habían entrado en un sitio de construcción operado por Enbridge, la empresa canadiense detrás del oleoducto, y se amarraron a excavadoras y a otro tipo de maquinaria pesada. Iberoamérica. Pedro Castillo se declara ganador en Perú. El candidato Izquierdista de Perú Libre, Pedro Castillo, afirmó la noche del martes ante sus seguidores que su gobierno respetará la democracia y la constitución sin que aún haya terminado el conteo oficial de los votos para definir quién es el próximo presidente peruano. Polémica imagen de un antidisturbios empuñando un cuchillo contra los manifestantes en Colombia. Esto no es nada profesional. Las, las imágenes de un policía antidisturbios colombiano que saca un cuchillo de su uniforme y lo empuña durante la contención de una manifestación se viralizaron en las redes sociales y generaron que las autoridades abrieran una investigación. Y yo siempre me pregunto por qué los países latinos o los países hispanohablantes eh, se producen este tipo de, de, de excesos, porque son excesos, claro. Siempre, siempre somos protagonistas de cesos. Debe ser la sangre española, que la, que, es, que la tenemos muy encendida. Nicaragua detiene a cuatro aspirantes opositores a la presidencia y allana el camino a Ortega. Daniel Ortega se quita de en medio a la oposición. Ya son cuatro los aspirantes opositores a la presidencia de Nicaragua que han sido detenidos por las autoridades. Esto es poco democrático. El último es Juan Sebastián Chamorro García sobrino de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro. Alemania pide a Nicaragua que retire las medidas represivas contra opositores. Alemania demandó este lunes a Nicaragua retirar las medidas represivas que han adoptado contra opositores nicaragüenses y contra la prensa independiente, incluido la detención en los últimos días de dos aspirantes presidenciales de cara a las elecciones de noviembre. En la que el presidente del país, Daniel Ortega, busca una nueva reelección. Esto es un exceso y una falta de vergüenza lo que se hacen. Un exceso total y una, antidemocrático. Revelan detalles del tanque multicañón de Venezuela. Un video publicado en YouTube muestra cómo los militares venezolanos modificaron el tanque ligero francés AMX-13 y lo convirtieron en un potente vehículo de apoyo. ...y ahora cuenta con 6 cañones sin retroceso de 106 milímetros... ...una ametralladora de 12,7 milímetros... ...y un mortero de 81 milímetros... ...para matar a cuanto más gente posible mejor... <laughs> ...dicho con sarcasmo, claro. Migración irregular en Cuba... ...de Cuba a Estados Unidos... ...el sueño americano que puede resultar mortal... ...recorrer por mar en precarias embarcaciones... El estrecho marítimo de 170 kilómetros que separa a Cuba de Estados Unidos es una verdadera odisea, caso suicida que una vez más toma fuerza en medio de una crisis y se convierte en opción para algunos que sueñan con alcanzar el sueño americano o, en el peor de los casos, dejar sus huesos en el fondo del mar. Pobre gente. Noticias extrañas. Satélites de la NASA detectan una tormenta de polvo que se dirige al continente americano. El conjunto de radiómetros de imágenes infrarrojas visibles, adjunto al satélite Suomi NPP de la NASA, detectó lo que parece ser una tormenta de polvo que sopla desde el desierto del Sáhara hacia las aguas de la cuenca atlántica, donde podría terminar en las Américas. National Geographic reconoce un quinto océano en la Tierra. Los cartógrafos de la revista National Geographic aprovecharon el Día de los Océanos el pasado 8 de junio para reconocer la existencia de la masa de agua que rodea la Antártida como el quinto océano de la Tierra. Brutal método de un granjero para aniquilar una plaga de ratones. El vídeo publicado en TikTok por un granjero australiano cuya plantación fue infestada de ratones y que arroja a los roedores en un barril ardiente con la ayuda de una máquina transportadora de granos, ha causado polémica en la red. Los animales se encontraban aún con vida en el momento de ser incinerados, con algunos de ellos cayendo fuera del contenedor del metal y escapando del fuego. ¡Qué crueldad, Dios mío! Siempre en Australia. ¿Se dan cuenta ustedes? He perdido las simpatías por Australia cuando veo estas cosas. Un ruso arrastra un avión de 40 toneladas y bate el récord. Maxim Gametsky, considerado el hombre más fuerte de las regiones rusas de Tyumen y Yantimansi-Yugra, acaba de batir un nuevo récord nacional. El levantador de peso arrastró un Boeing 737-500 de 40 toneladas. Gamedzki tuvo tres intentos para hacer que el enorme avión de pasajeros se moviera. Los dos primeros fracasaron. Eh, pero el tercero logró arrastrarlo con la cuerda. La nueva marca fue registrada por la Federación de Deportes Extremos de Fuerza de Rusia. 100 millones de rayos láser para llegar a Alfa Centauro en 20 años. Un sistema de propulsión de naves espaciales con 100 millones de rayos láser emitidos desde la Tierra. Ha sido diseñado para explorar los mundos de nuestra segunda estrella más cercana, Alfa Centauro. El proyecto Breakthrough Starshot requiere el diseño de una nave espacial ultraligera que actúa como una vela ligera para viajar a una velocidad sin precedentes a lo largo de decenas de billones de kilómetros hasta la estrella a unos cuatro años luz de distancia, llegando a su destino en 20 años. Posiblemente se encontrarán con más seres humanos como nosotros. Muchísimas gracias, amigos.